Ok, entonces vamos a hacer un reseteo forzado para una tableta RCA, RCA 10 pulgadas, ok. Vamos a usar el botón de volumen de abajo y el botón de encendido, ok. Vamos a presionar los dos botones a la misma vez. Y en cuanto aparece en la pantalla el logo de RCA, soltamos el botón de encendido, pero seguiremos presionando el botón de volumen abajo o negativo. Como aquí en los botones tiene el símbolo positivo o negativo, presionaríamos el dice negativo, ok. Listo, vamos a empezar. Botón de volumen abajo y el botón de encendido. Va a tomar unos 10 segundos más o menos para que aparezca el logo de RCA. Entonces ya soltaremos los botones, ok. Paciencia, paciencia. Ahí está, soltamos el botón de encendido. Seguimos presionando el botón de volumen negativo. Aparece el logo de Android, seguido por un menú con letras azules. Ahí está. Pues aquí soltamos. En cuanto aparezca ese menú con letras azules, soltamos el botón de volumen abajo. Entonces, aquí no puedo alcanzar bien las letras azules. Espero que ustedes sí. Si no, voy a apagar la luz para ver si podemos ver mejor, ok, permíteme. Ok, entonces aquí vamos a usar el botón de volumen, igual el negativo, y vamos a bajar la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta opción, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Que dice Wipe Data Factory Reset. Si está en inglés y en español va a decir como borrar datos, restauración de fábrica. Entonces cuando seleccionamos eso, nomás presionamos el botón de encendido, ok, que va a ser nuestro ok o enter, y nos manda al siguiente paso. Y aquí igual vamos a usar el botón de volumen de abajo y bajamos, seleccionamos donde dice sí, borrar todos los datos del usuario, o yes, delete all user data. Entonces en ese paso, esa es la única opción que hay. Entonces seleccionamos. Ahora nomás presionamos el botón de encendido, va a ser nuestro enter o ok. Y aquí en este paso ya está borrando toda información guardada en esa tableta. Desde si la tableta estaba bloqueada a la pantalla con una cuenta de Google, una contraseña de 4 números o un dibujo en la pantalla y no podíamos acceder al uso de este aparato, entonces aquí está borrando toda la información. Nada más hay que tenerle paciencia que se borre, y al terminar de borrarse puede tardar unos 3 minutos o 4 minutos dependiendo de cuánta información teníamos guardado en esta tableta. Entonces, como el último paso, automáticamente se ha seleccionado reiniciar sistema ahora o reboot system now. Automáticamente ya está ahí. Ya nomás presionamos el botón de encendido y la tableta se va a apagar y a encenderse de nuevo. Aquí va a tomar unos cuantos minutos igual. Hay que tener mucha paciencia. Aquí está el logo de RCA, ahí va a tomar unos 3 minutos. Después de eso se va a apagar, la pantalla se va a poner oscuro y después va a aparecer otro logo de RCA. Entonces también hay que esperar ahí porque va a tardar. Entonces esa es la manera de cómo quitar estas cuentas bloqueando la pantalla de la tablet. También me gustaría mencionar que a veces hay tabletas que se quedan atascados en este logo de RCA y no prenden completamente. Entonces eso pasa, que a veces se distorsiona la tabla lógica o el motherboard, le llaman en inglés. Entonces este proceso ayuda a calibrarlo, borrar información que a veces lo sobrecargamos y se distorsionan. Entonces este proceso ayuda a calibrar, y si es el caso y queda atascado por más de 10 minutos en el logo de RCA y no prende como estaba originalmente, entonces podemos apagarlo. Entonces, igual se apaga con el botón de encendido, lo apagan y lo vuelven a hacer el mismo proceso.
usando los botones de volumen abajo y el botón de encendido. Y pueden hacerlo hasta 5, 8 veces si quieren, hasta que el aparato pase de ese logo y se prenda completamente. No arruina nada, no se preocupen, al contrario, va a ayudar que la tableta se prenda completamente, ¿ok? Entonces, ahí estamos, todavía está en el logo de RCA buscando. Entonces, aquí va a tomar unos 5 minutos máximo. Como les dije, si se queda atascado por más de 8 minutos, entonces hay que volver a hacerlo. Pero esta tableta funciona bien, no tiene ese problema de que se apague o no.